Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy tengo zoom a tope porque quiero probar un producto que me he comprado hace nada y se trata de esta brochita para aplicar corrector. En este caso pone maquillaje en general, pero bueno, por el tamaño que tiene el de corrector. Lo compré en un bazar y me costó 2,20. Todavía no había probado este tipo de brochas y no me hice con la de tamaño grande para rostro porque le veía el pelo como muy débil o muy poco frondoso o algo. El caso es que yo creo que no iba a ir bien, así que como esta era un poquito más barata y la veía más resistente, pues he decidido probar primero esta y después, si me gusta, que lo veremos en este vídeo, me cojo la otra y también la pruebo. Yo siempre aplico tanto base como corrector con la Beauty Blender, así que esto creo yo que me va a dar muchísima más cobertura. Es verdad que esto puede ser muy cómodo para ti, no tan cómodo para maquillar a otros. Lo veo endeble. Sí que se puede aplastar, aunque es bastante tupido. Y antes que nada voy a lavarla porque la acabo de abrir, como has podido ver. Así que ahora vuelvo. En mi lado izquierdo, que para ti es el derecho, voy a utilizar esta brocha, que ya la tengo limpia, estoy esperando que se seque un poco. Y en el lado derecho de mi cara voy a utilizar la Beauty Blender, que es lo que suelo utilizar para el corrector. Como corrector voy a utilizar el Pro Longwear de MAC, que es mi corrector favorito y que me encanta cómo me queda, para así saber a ciencia cierta si me gusta esta base o no. Y después voy a utilizar la base, si veo que va bien la cosa, la Nude Liquid Powder de Bell, que me va a quedar muy clara, ¿vale? Lo aviso. Es simplemente para ver cobertura. Voy a recogerme el cabello, orejita, que no se van a ver. Todavía sí que he mojado. Chécate ya. Nariz. Ya está suficientemente seco, por fin. Así que me voy a depositar un poquito del corrector. Me lo voy a aplicar con el dedo. Siempre lo hago con el dedo, la verdad. Tengo esa manía. Voy a difuminar. Supuestamente esto no debería absorber mucha base. No me está gustando demasiado para el ojo porque me lo estoy como metiendo un poco. No me parece muy cómodo, la verdad. A lo mejor así un poco más. Voy a echarme un poco más. La Beauty Blender también absorbe, así que supuestamente no se debería quedar mucha diferencia de cobertura. Me da la sensación de que ha absorbido bastante. En nada de tiempo ya tengo la ojera con la Beauty Blender difuminada. Esta me ha costado mucho más tiempo y he tenido que echar más producto, creo. No sé si es que he puesto poco producto en la otra. Voy a echarme un poquito más. Bueno, sí, a ver, no está mal. A mí la sensación de la Beauty Blender me parece más agradable. Luminosidad la verdad es que no le ha restado, aunque sea una brocha y no una esponja, que siempre tener agua para hincharse pues suele ser un poco más glowy el acabado. Voy a probar con la base de maquillaje, aunque sea una brocha bastante chiquitita. En este caso no me la voy a poner con las manos, sino que directamente la voy a poner con la brocha a toquecitos y la voy a difuminar. A lo mejor he puesto demasiado porque, claro, estoy acostumbrada a poner la cantidad de la esponja y la esponja absorbe un poquito más. Para el rostro sí me gusta más porque, claro, se puede ir manejando bien y no te molesta como en el ojo. Y eso que esta es la pequeña, o sea que con la grande tendría que ser más cómoda aún. Me dejo una capa súper grande que la voy a intentar estirar hacia el otro lado. Aunque tendría que hacerlo con la Beauty Blender, pero... En el sitio donde he aplicado más base de maquillaje, la verdad es que se nota mucho más, pero igualmente se ha difuminado bien. Y en el sitio donde no he aplicado tanta base de maquillaje, me gusta muchísimo el acabado. Me gusta mucho, la he trabajado bastante bien, aunque sea una brocha bastante chiquitita, y es que me gusta como queda. De todas formas, yo creo que para restar la cobertura que se ha quedado, utilizaría la Beauty Blender. Así también se le aporta un poco más de jugosidad, porque es verdad que en el rostro no ha aportado mucha, pero para el corrector no me ha entusiasmado. Conclusión rápida para terminar el vídeo como tal, porque la verdad es que es bastante rapidita la reseña. Para corrector no me ha gustado, creo que las hay más pequeñas, pero aún así es que no me ha gustado. Me gusta mucho más cómo se trabaja con la Beauty Blender, pero para el rostro sí. Una más grande no lo sé, la verdad es que me queda con la curiosidad y si me paso por un bazar pues me haré con una para probarla. Para el rostro sí que me ha gustado bastante. Tengo alguna brocha con este estilo de corte así en plan bastante tupida, pero me he sentido muy cómoda con esta en particular. Así que yo creo
creo que para eso sí que le voy a dar bastante uso. Primero difuminarla con esta brocha y después unos toques rápidos con la Beauty Blender, porque la voy a seguir humedeciendo para ponerme el corrector. Me ha gustado. ¿Tú lo has probado? ¿Qué te ha parecido? ¿Has probado también los otros tamaños? Coméntame. Nada más, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like, suscríbete para ver más vídeos como este y otros tipos que tengo en el canal. Dale a la campanita si quieres que YouTube te avise y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!